El desalojo fue ejecutado el 2 de septiembre del año pasado y a raíz de una concentración convocada para denunciarlo, la policía cargó con fuerza y detuvo a 6 personas, además de dejar muchas otras personas heridas e identificadas. Serán juzgados el 15 de marzo y la petición de cárcel para 5 de ellos es de 3 años y 9 meses y de 2 años para el sexto, acusados de delitos de atentado y lesiones, basándose en palabras de la policía. Lo hemos dicho reiteradamente y así lo corroboramos en la declaración que hicimos hace unas semanas. En el contexto de ofensiva económica y política que estamos viviendo en los últimos meses y años, la posibilidad para la ocupación también se está viendo mermada. Cada vez se está dificultando más la adquisición, permanencia y utilización de los espacios y, como muestra este caso, también de la defensa de los mismos. Las multas relacionadas con el desalojo y el proceso judicial tienen una clara intención: anular el control proletario sobre los espacios y su defensa, al mismo tiempo que mantienen con miedo a cualquier persona que se atreva a hacerle frente de forma organizada a la propiedad privada. ¿Cómo se puede entender sino que una concentración de protesta por el desalojo del espacio sea respondida con una gran organización policial y que 6 participantes sean objeto de petición de cárcel? Viendo esto, ¿quién se atreverá a afrontar un desalojo de un Gasteche, centro socialista o centro social? ¿Quién se atreverá a obstaculizar un desahucio? Estas infraestructuras no son imprescindibles para organizarnos con independencia de la burguesía y de sus partidos, por lo que es vital importancia aumentar las posibilidades de defensa en los espacios y responder a la represión. Por ello, convocamos una concentración para mostrar solidaridad con los procesados y denunciar este ataque a la defensa de los espacios. El mismo día del juicio, a las 9 y media de la mañana, frente a los juzgados. Auziperatuei elkartasuna, espazioen defentsari epaiketarik ez.